Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. Anótalo ahora. Ubícanos en Plaza de Armas, 416, Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Estamos de vuelta en este nuevo bloque informativo. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a través de Chincha TV, canal 60 del cable Chincha, con todas nuestras plataformas digitales. Vamos a hablar de un tema puntual. Lo que ocurre, el ciberbullying, el acoso, ya no se escapa de una realidad latente a nivel de toda nuestra ciudad. Esta noticia no solamente la puede ver en Lima. En Chincha, les cuento que el último fin de semana, una madre de familia denunció, ojo, denunció públicamente que difaman a sus hijas en redes sociales y que no son atendidas por los directivos del Colegio Industrial número 20. Esta denuncia lo hizo una propia madre de familia afuera de las puertas del Colegio John F. Kennedy. Ahí llegó nuestro equipo de producción, Eric Hurtado, trae el informe desde este lugar. Vea, escuche a esta madre de familia, que puede ser su caso y que a veces sus hijos están callados o no quieren hablar por miedo. Pero las hijas de esta mujer hablaron y ella salió al frente como madre a reclamar de que a su hija no la difamen en redes sociales. ¿Quiénes serán ahora? Nos preguntamos, pero vamos a ver la nota que nos ha preparado Eric Hurtado. Bien, amigos de nuestras plataformas informativas, estamos en vivo y en directo desde los exteriores de la institución educativa John F. Kennedy, ex industrial número 20, donde el equipo de prensa ha recibido una denuncia por parte de madres de familia de esta institución, donde sus menores hijas estudian en esta casa educativa de nuestra provincia de Chincha. Vamos a conversar con una de las madres de familia. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Janet Pachas. ¿Janet Pachas qué más? Pachas Lozano. ¿Cuál es su número de DNI? Mi número de DNI es 4762-2134. A ver, para que nuestros televidentes que nos están visualizando también a través de las redes sociales conozcan un poco el caso. Usted, a través de nuestro equipo de prensa, quiere hacer una denuncia pública, ya que usted manifiesta que una de sus niñas está siendo, digamos, víctima de unas fotografías que han salido publicadas a través de una de las redes sociales y que están, digamos, denigrando, ¿no?, la imagen, denigrando el nombre de esta niña, y que están utilizando palabras obscenas, denigratorias sobre su familiar. Cuéntenos un poco más sobre este caso. Sí, muy buenas tardes con todos los televidentes, muy buenas tardes, señores periodistas. El respecto de esa denuncia es por mi sobrina. Mi sobrina viene siendo ya víctima de este tipo de actos cibernéticos, se puede explicar, ya hace más o menos unos meses atrás. Ya se le habló. ¿Hace qué tiempo más o menos? Más o menos, creo que hace 3 meses, más o menos. ¿Ya? Que el director suspendió a la niña, sí. Directora suspendió a la niña. Es decir, la directora tomó acciones, ya tiene conocimiento este incluso. Esta es la segunda vez que venimos. Este es un caso ya reiterativo. Exactamente, reiterativo con la misma persona. ¿Ya? ¿No? Yo acabo de llegar de viaje el día de hoy y me entero que el día de ayer a una niña casi la matan ahí afuera de Totus por un caso similar a la de mi sobrina. Entonces yo estoy aquí hoy parada reclamando para que mañana más tarde mi sobrina no sea otra persona que la puedan agredir, o de repente no estemos hablando de una agresión, sino estamos hablando de una muerte. Entonces en este caso se le pide a la señora directora del Colegio Industrial para que pueda tomar acciones, pues, ¿no?, contra la niña, contra las niñas, porque no son una, son dos, y detrás de esas dos hay más niñas. ¿Cuál es su nombre? Teresa Ramos Tesey. ¿Cuál es su número de DNI? 2181-5553. Muy bien, explíquenos usted cuál es el caso. Tenemos conocimiento. Mire, yo he estado en mi casa. ¿Ya?
ya hace varios, como 15 días, también quisieron pegarle a mi nieta, porque es mi nieta. Es su nieta. Yo la crío. ¿Ya? ¿Ya? Yo la veo porque mi hija trabaja. Es decir, usted ha asumido la tutoría de su yo nieta. Yo sí, porque en reuniones, ¿ya?, todo vengo acá y nunca la profesora me ha dicho a mí que ella se ha portado malcriada, que esto no. Me ha dicho que muy bien, se trata muy bien ella, es una niña muy tranquila. Y yo no sé por qué puede pasar estas cosas, puede estar pasando estas cosas. A mi hija le quisieron pegar la vez pasada. Dime. ¿Estaría siendo víctima de bullying? Sí. No, bullying no. No, bullying. No. La vez pasada yo, pues, aquí vine. Entonces, ¿por qué la agresión? Disculpe, hablé con la mamá. ¿Ya? Aclaramos. Bueno, ya la chica no busca pleito ni ella ni la otra. Ahora ayer dice que le han pegado a mi nieta aquí en el toto, se le han pegado. Yo estaba en mi casa Anante, recién me he enterado Anante. Estaba en mi casa cuando mi hermana me llama y me dice, ¿tú no viste en las redes sociales? No, le digo, mira, me dijo, le han pegado a tu nieta. Ahí te voy a mandar el video, me dice. Y me manda el video y ahí está el video, que mi nieta está tirada en el suelo. Ella se operó en el mes de abril. ¿Ya? Su cumpleaños de ella fue el 21, ella se operó el 22. Ya, ella se operó, tiene 5 meses operada recién. ¿Y por qué la niña la ha tirado al suelo? Dígame. Ella, ayer yo vine acá. ¿Usted ha conversado con su nieta o todavía? Sí, no, ya conversé ya. Yo ahorita, mire, vine. ¿Qué le ha manifestado? ¿A qué se debió esta agresión contra ella? Bueno, ella me dice, no, mamita, me dice, ella me busca pleito, me dice que me va a pegar. ¿Pero de la nada? De la nada le busca pleito. De la nada. Y era amiga, son amigas. Esa niña ha llegado a mi casa, le he brindado un almuerzo a la niña. Y yo me quedo al mirada, ¿por qué? Después de ser amiga, ¿por qué tiene que pasar esta cosa? ¿Usted todavía no ha hablado con los padres de familia? No, he venido con su mamá y su papá. ¿Ya? Le he mandado a llamar a su papá, que ellos son separados. Le he mandado a llamar, ellos han venido, han conversado acá. ¿Ya? Y eso a mí no me cumbe porque yo soy su abuela nomás, nada más. Claro. Entonces vengan acá y vengan a hablar. Entonces han conversado. Dígame usted, si yo me la traje en ti ayer y la tutora, todos saben aquí que me dieron un documento para que me la lleve, porque la herida le dolía. Y ayer lo botan acá, dígame usted. Es atentar contra la integridad. Por eso, digo de ella, yo, aquí hay documento que hemos presentado, que donde ella se operó. Aquí hay documento que ella, exclusivamente el profesor no quería que todavía venga al colegio. Aquí lo tiene muy bien, no sé por el qué. El día de hoy ustedes han venido en busca de la directora para manifestarle lo que viene sucediendo, pero a nosotros mismos nos han dicho aquí el personal de limpieza, la persona que está encargada de la puerta, que la directora no está. Ya ven, no está. ¿Qué llamado le harían a usted? Que solucione el problema, que solucione, porque mañana más tarde puede pasar una desgracia y uno está en su casa, porque todos los días para venir a llevarla, pasaje, para venir a dejarla, acá todos los días su papá la trae y su mamá la lleva, pero a veces ella se queda haciendo hora extra hasta las 7, entonces ella se va y yo la espero en mi casa. Entonces yo lo que quiero que haya solución, o si no. Yo hablando la verdad, yo antes vine amarga y yo le dije que por radio satélite le iba a sacar. Conversar con otra madre de familia que se encuentra aquí a los exteriores, volvemos a repetir, del Centro Educativo John F. Kennedy, ex industrial número 20. Señora, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Daniela Pacha Lozano. ¿Cuál es su número de DNI? 4564-2765. Muy bien, señora. Explíquenos usted cuál es la denuncia pública que usted quiere realizar a través de nuestro medio de comunicación. Lo que quiero hacer de denuncia pública es que ya hace 2 meses, ha habido ese problema con mi hija, que lo cual por redes sociales me ha escrito la chica amenazada. Lamentablemente es mi sobrina. Ya. Lamentablemente es mi sobrina, pero ya la mamá de la agraviada. De que están subiendo las fotos a través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Ahora, hoy en día, la ha subido la niña con otra, de un celular de una amiga, porque según ella no tiene celular, pero le ha subido y a mi hija le ha publicado y le ha tratado de la A hasta la Z. Y lo que yo quiero es que sugiera, que yo quisiera que el colegio vote o le vote a ese niño, porque cómo se llama, lamentablemente a mi hija le está haciendo bullying. Mi hija está mal, mi hija no puede tener cole, no puede tener nada de esas preocupaciones. No sabe, eso es lo que yo sugiero al colegio, porque el colegio me dice que ellos no lo pueden votar. Simplemente ellos lo pueden sugerir, es que sus padres lo retiren del colegio, pero ellos más no lo pueden votar porque lo pueden sancionar. Y yo no voy a permitir, porque esa chiquita, como supuestamente ella vive así con manchas, está acostumbrada a tener manchas y a pegar. Yo no quiero que si mañana más tarde le pase algo a mi hija, es su responsabilidad de ¿usted va a solicitar garantías en la subprefectura? Sí, yo voy a ir a denunciar, porque ya ya le he hablado 3, 4, 5 veces, ya le he hablado. Ya todo el tiempo
para ella con unas manchas, y es una malcriada. Eso es lo que yo quiero hacer. Oiga, a ver, usted no tiene por qué tocarnos, señor. Estamos en vivo. Estamos en una institución pública y queremos hablar con la directora. ¿Quién es usted? A ver, identifíquese usted. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Por qué se pone prepotente? Bien, es un caso lamentable. Así actúa el personal de la institución educativa y le vamos a hacer llegar este video al director del UGEL para que tome... Pónchale el rostro a este señor, ya, porque ya lo tenemos identificado ya. Esa es la actitud matonesca que toma el personal acá de la institución educativa John F. Kennedy. Señores, ustedes están viendo en vivo y en directo. Bueno, les cuento que el día domingo se realizó la misa por la familia en la Plaza de Armas de Chincha, contando con la presencia de Monseñor Héctor Eduardo Vera Colona. Vamos a ver detalles, un segmento de la misa que ofreció Monseñor por la familia, que tuvo como tema principal el perdón. Vamos a verlo. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos ponemos en la presencia de nuestro Padre Dios. Somos familia. Él nos ama profundamente y nos hace manifestación de su amor, mostrando su perdón y su misericordia. Pero quiere que nos reconozcamos pecadores para conceder su gracia. Vamos a decirle todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a cambiar de información y les cuento que en una ceremonia especial se realizó la entrega de resoluciones de ascenso en la carrera pública magisterial a un promedio de 300 docentes de nuestra provincia. Vamos a verlo.
Por ejemplo, podemos indicar que en segunda escala han ascendido 54 maestros. Para la tercera escala han ascendido 61 maestros. Cuarta escala han ascendido 65 maestros. Sexta escala, 45 maestros. Séptima escala, han ascendido 8 maestros. Entonces, esto nos indica de que hay fortalezas en materia pedagógica en las instituciones educativas. Que nuestro sacrificio que hacemos fuera de casa se ve compensado de alguna u otra forma. Y que sus hijos los están viendo que por méritos ustedes están desarrollando profesionalmente y serán ejemplos para ellos, de seguro, para también buscar el desarrollo personal y profesional. Así que no me queda más, a nombre de nuestro director regional de educación, a nombre de todo el equipo de Logel Chincha, desearle todos los éxitos y felicitarlos por el logro que han obtenido en este proceso de ascenso 2022. Muchas gracias. Con un estímulo a continuar en nuestro esfuerzo de cada día como maestros, a seguirnos preparando para dar lo mejor de sí a nuestra juventud, en mi caso en el nivel secundario, ¿no? Ante los nuevos retos y desafíos que hoy encontramos, ¿no? De una juventud cambiante en los tiempos, pero que nosotros como maestros tenemos que estar preparados eficientemente para poder responder también a estas expectativas e inquietudes de nuestro joven. Excelente, feliz, contenta, porque los esfuerzos tienen sus resultados y todo sea por mejorar la calidad del servicio educativo que brindamos desde esta comuna chinchana. Mis amigos, les cuento ahora que también se llevó a cabo en el Centro Cultural de Chincha la reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. Vamos a verlo. En el Centro Cultural de Chincha se desarrolló reunión de los integrantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, participando el director de la UGEL Chincha, Wilber Torres Matías, quien expuso el tema referido a la prohibición de la realización de eventos sociales en los locales escolares, y a su vez solicitó que se cumplan los acuerdos tomados en la última reunión del COPROSEC, donde se estableció la prohibición de los pasacalles por las principales arterias de nuestra ciudad. Y el punto que tenía planteado era el tema de que se estaban dando, o por los medios de prensa vieron por el Facebook, situaciones de fiestas en las instituciones educativas por serenatas, ¿no? Entonces, yo he dejado a la institución porque de acuerdo a norma es el director y la municipalidad que finalmente autorizan la organización de fiestas. Pero sin embargo, como órgano rector, nosotros tenemos que velar por la salvaguarda de los bienes y enseres de las instituciones educativas y obviamente que no se ponga en riesgo a personas dentro de la institución educativa, porque hay licor, puede haber droga y qué es lo que puede pasar dentro, y quién asume responsabilidades respecto a esas vidas o los sucesos que puedan pasar dentro, ¿no? Entonces, yo he hablado con el colegio John F. Kennedy, le hemos puesto las normas de manifiesto y con la orientación del doctor hemos llegado a la conclusión que también vimos la ley 28.681 en el artículo 5, todo lo que corresponde, y hemos visto por el tema del consumo de bebidas alcohólicas. Y si bien es cierto, se viene el José Pardo y Barrera, que como ya me he reunido con José Pardo y Barrera en pleno, con representantes de la GAE y los directivos, también hemos puesto la misma condición, pero hay de mismos directivos la situación de querer hacerlo, ¿no? De querer sí o sí hacerlo. Y queda claro, si bien es cierto, el director de la institución es el responsable de cautelar la institución, pero también hay una instancia superior que es la UGEL. Y nosotros simplemente buscamos responsabilidades al director, porque bajo qué criterio autoriza. Pero yo lo quería poner en COPROSEC, porque como dice la excepción en el artículo 9 de esa ley o del reglamento, indica pues que como son exalumnos de los colegios, sobre todo el gran José Pablo Barrera, pues conocen a las autoridades, a su prefecta, este alcalde y todo lo demás, entonces van a pedir la autorización por acá. Y por eso le llamé al alcalde, o le dio mensaje, y le dije para poner en consideración ello, para ver cómo COPROSEC, si basta que el municipio no autorice, y así autorice un director, ya no se puede concretar ese evento dentro de las instituciones educativas. Claro que las facultades del municipio pueden ser darlas afuera, ¿no? Verá si cierran una calle, cómo le autoriza, o les afecta, no sé, las autoridades competentes,
pero la idea es que quisiera que apoyen a educación, en el sentido que dentro de las instituciones educativas, bajo las normas que existan, no se autoricen este tipo de eventos, ¿no? Porque ponemos en riesgo. Ahora, me dicen, no, pero nosotros vamos a garantizar que no entren menores de edad. Pero hay mayores de edad que han egresado en promociones. Ingresan dentro, se encuentran entre grupos, y sabemos por las pandillas que se han estado formando que son los exalumnos de Pardo, exalumnos industriales, exalumnos que son los que de repente están liderando ciertos grupos. Y si sucede dentro, pues, ¿qué es lo que pueda pasar? Entonces, eso quería ponerle en consideración y conocimiento para que se tome una postura, una posición. Y me recomendaron también, y me recomendaron, como sugerencia recogido de algunos colegios, me dicen, director, sería importante si eso es un acuerdo del COPROCET, no solo para lo, por ejemplo, no sabemos ni de la emergencia ni lo que acuerda el COPROCET. Me parece que el COPROCET está faltando ser más comunicativo con sus acuerdos que toma. O COPROCET, perdón, COPROCET acuerda, ¿no? No hay autorizaciones para tal, ¿no? Y también, por ejemplo, pasó con, quedamos acá, y he sido respetuoso, la subprefecta también ha coordinado de las calles, cuando tomamos un acuerdo acá y el alcalde lo puso en manifiesto, no se va a dar autorización para pasacalles. ¿Pero qué me cuestionan los colegios públicos? ¿Pero cómo le dieron al colegio Humboldt? Millennium. ¿Cómo le dieron autorización? Entonces, si tomamos un acuerdo como grupo, como COPROCET, hay que ser respetuoso de los acuerdos. Entonces, los directores me piden, no, hay un acuerdo de COPROCET en que, por favor, el alcalde se compromete a darles para una feria, otros espacios, pero no a hacer pasacalles. Entonces, por mi lado, yo he cumplido, pero se autorizó. Entonces, pido, solicito que de lo que acordemos, ¿no?, lo tratemos de ser respetuosos y comunicar, difundir, ¿no?, en ese sentido. Es cierto, acá en COPROCET acordamos de que nos iba a autorizar para pasacalles y desfiles, la cual he cumplido yo, y si algún colegio privado ha salido en pasacalle, es que no tenía las garantías. Así lo digo rotundamente, que no salió las garantías, pero sí, a veces muchos directores incumplen también, señor director. Y los acuerdos de acá, que se difundan, porque no solamente han ido a marcharle a usted, sino a mí también han ido constantemente. Pero ¿por qué? Pero si la municipalidad nos da la autorización, entonces si la municipalidad autoriza, me quedaría autorizar, porque ya están con los requisitos. La municipalidad va a autorizar cuando pidan a alguna organización, sea director o sea un grupo o a PAFAS, para poder solicitar autorización de hacer unas fiestas dentro de las instituciones educativas. O sea, quisiera tener... Voy a coordinarlo con la Gerencia de Servicios Ciudadanos, ya que es la responsable de emitir estas autorizaciones para estos eventos. Okay. Entonces nosotros, como encargados de lo que es la seguridad ciudadana, nosotros damos un visto bueno al documento presentado cuando solicitan, por ejemplo, apoyo de seguridad ciudadana para eventos, de repente para pasacalles. Pero la Gerencia de Servicios Ciudadanos es la encargada de poder autorizar o no dar a la autorización respectiva para este tipo de eventos. Si bien es claro, existe ya un acta acá en COPROCET, entonces yo me hago responsable de dar cumplimiento a ello. Y les cuento que este viernes se desarrollará la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas, etapa UGEL, el mismo que se desarrollará en la institución educativa emblemática Santa Ana, que será la sede principal. Bien, a toda la comunidad que nos está observando, tengan ustedes muy buenos días. Estamos aquí en el área de gestión pedagógica organizando todos los eventos, los concursos donde los estudiantes van a participar. Justamente, profesor Mateo, ya se están ultimando detalles ya para lo que va a ser la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2023, pero ahora ya en la etapa UGEL. Así es, el concurso, los concursos educativos que propone el Ministerio de Educación, uno de ellos es la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática. En este año corresponde a la UGEL Chincha, la segunda etapa, organizarlo. Es así que ya tenemos nosotros los estudiantes clasificados para esta etapa UGEL y estamos haciendo todas las gestiones para que este evento se realice de la mejor manera, buscando siempre que los estudiantes participen y se sientan cómodos en el lugar donde nosotros vamos a desarrollar este evento, ¿no? ¿Qué niveles son los que participan en esta Olimpiada Nacional de Matemática, profesor César Mateo? Esta Olimpiada netamente es para los estudiantes de nivel secundario. En el nivel secundario se establecen dos categorías, categoría alfa, que son las instituciones educativas públicas, y categoría beta, todas las instituciones privadas. Hay tres niveles, nivel 1,
donde se encuentran los estudiantes de primero y segundo grado, nivel 2, los estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria, y el nivel 3, donde están los estudiantes de quinto de secundaria, ¿no? En esta oportunidad, profesor, este concurso nacional de matemática, etapa UGEL, ¿se va a realizar de manera presencial? Sí, después del año 2019, recién este año 2023, el Ministerio de Educación, en las orientaciones específicas que nos han brindado a nosotros, establece que se realice en forma presencial. Entonces, este año se va a realizar en forma presencial en la institución educativa Santa Ana, este viernes 22. Esperamos que todos los participantes de las instituciones educativas, tanto públicas y privadas, puedan estar presentes para que puedan demostrar, ¿no?, esa capacidad que tienen sus estudiantes en el área de matemáticas. Hora de inicio de este importante evento académico, profesor. Están citados todos los participantes. Por cada institución educativa representan 6 estudiantes y deben estar acompañada de un docente que lo va a acompañar a los estudiantes. Deben estar a partir de las 8 de la mañana, ya está abierta la puerta de la institución educativa Santa Ana, hasta las 9 de la mañana. Considerando que algunos vienen de sitios muy lejanos, también tenemos por primera vez, ya hay bastantes instituciones educativas que se han inscrito. En este caso, tenemos 34 instituciones educativas públicas que se han inscrito, vienen de la serranía también de Chincha, están participando, y tenemos 20 instituciones educativas privadas, ¿no?, que se van a albergar en la institución educativa Santa Ana. En esa hora pueden ingresar. ¿Los resultados de este concurso, profesor, se van a dar en este mismo día o al día siguiente? De acuerdo a las orientaciones específicas que hemos recibido, nos indican que los resultados estarán dentro de los 3 días siguientes, ¿no? Nosotros acá en la UGEL Chincha ya nos hemos organizado con el jurado calificador, que va a trabajar en la tarde, en la noche, para que pueda salir los resultados en el plazo previsto. Es decir, si son los 3 días, antes de los 3 días vamos a tener los resultados y vamos a comunicar a los directores, docentes, estudiantes y a la comunidad también por el Facebook de la UGEL los resultados. Quizás pueda ser el mismo día en la noche, como ocurrió en años anteriores, o de repente el siguiente día en las páginas de la UGEL, ¿no? Bien, amigos, y ahí estaba toda la información que tenemos para hoy. No olvide que a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla, usted puede comunicarse con nosotros. Usted sea nuestro reportero. Número de WhatsApp para denuncias, comunicado o temas de publicidad con Chincha TV, canal 60 del cable Chincha. También no olvide que tenemos una app, descarga del Play Store, Chincha TV, canal 60, y forma parte de nuestra familia, por supuesto, para que puedas ver el canal las 24 horas del día. Y te cuento que estamos en redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Conócenos! Nuestras redes sociales de Chincha TV te esperan. Ubícanos en Facebook como Chincha TV Canal 60 Cable Chincha. Y somos Chincha TV, dos plataformas en Facebook donde puedes seguirnos. Y en Instagram, ubícanos también como Chincha TV Canal 60 Cable Chincha. Nuestras redes sociales en Facebook e Instagram están activados las 24 horas del día. Somos Chincha TV, Canal 60, Cable Chincha. Y también les cuento que tenemos un canal propio de YouTube. A través del canal de YouTube tú puedes seguirnos y puedes ver nuestra programación. Ese canal donde también además puedes suscribirte y obtener toda la información. Chincha TV presenta su canal de YouTube. Ingresa a nuestra plataforma y visualiza nuestros videos de nuestra programación. Chincha TV, búscanos así en YouTube. Ingresa ahora y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Chincha TV, hacemos la diferencia. Ahora en YouTube, siempre contigo.
Bueno, y les cuento ahora de que Visual Creativa, la academia, tiene sus talleres de oratoria para niños, jóvenes y adultos. En Visual Creativa puedes encontrar lo mejor en cuanto a oratoria. Para que tu hijo o hija pueda mejorar la comunicación, en Visual Creativa, la academia. Ellos cuentan con maestros titulados. Visual Creativa, la academia, tiene lo mejor en oratoria para niños, jóvenes y adultos. Te cuento de que Visual Creativa, la academia, tu hijo o hija puede perder el miedo al que dirán, ganar la confianza en sí mismo y desarrollar habilidades de comunicación. A Visual Creativa, la academia, lo ubicas en calle Grau 547, primer piso. O pues puedes llamarlos al WhatsApp 985-354-696. Inicio 27 de septiembre y 10 de octubre con Visual Creativa, la academia. Gracias, Visual Creativa, la academia. Bien, amigos, te cuento además de que Mundo Bebé Chincha tiene los mejores productos para tu bebé. En Mundo Bebé puedes encontrar lo mejor para tu bebé. Solo en Mundo Bebé Chincha. Gracias. Mundo Bebé Chincha, ubícalos en calle Mariscal Benavides, 319, segundo piso. Ahí está Mundo Bebé Chincha, o en el Facebook como Mundo Bebé, o al 938-840-320. Gracias, Mundo Bebé Chincha. Nos vamos. Yo regreso el día de mañana con más información. Quédese disfrutando de nuestra variada programación. Permiso. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. Anótalo ahora. Ubícanos en Plaza de Armas, 416, Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud.